Chica, desde el momento que vuestra merced se entregó a mí, solo pienso en mi chica. Solo pienso en su pie. Solo pienso en su olor. Ya arreglé todo. Todo está listo para hoy. Yo, vuestra merced y su madre. Solo falta que me diga el día. Diga, vuestra merced viene. Responde, chica. La respuesta solo puede ser una, Quiloa. Voy a huir. Solo tengo que hablar con mi madre para que fijemos el día de la huida. La semana que entra lo acordaremos. Mi chica. Quiero hacer la música. Ahora no, Quiloa. ¿Por qué, chica? He caminado mucho. Corrí muchos peligros desde el quilombo para acá, solo para estar cerca de vuestra merced. Oye, sueño con nuestros besos, con su cuerpo junto al mío. Hoy no quiero, quilombo. ¿Por qué, chica? ¿Acaso hice algo que desagradó a vuestra merced? No. Yo siento mucho cariño por vuestra merced, Quiloa. Pero hoy no. ¿Por qué, chica? No lo sé. Solo sé que hoy no quiero. Ahora tengo que irme, Quiloa. Deben estar escondidos. Ella y ese esclavo que estaba con ella deben estar esperando el momento justo. Paulina, cambiaría nuestro honor, el de nuestra familia, para ir en busca de Chica y robar los diamantes a esa negra. Pero no lo vamos a robar, son nuestros. Eran del rey. Eran del rey. Y es por los diamantes que nuestro padre está preso. Pues aunque sean, yo digo lo que pienso, hermano. Vigilemos a Chica, algún día ella y el negro buscarán los diamantes. Entonces puede matarlos, hacer lo que quiera, pero solo después de tener los diamantes en nuestras manos.